Antes de la pandemia, muchos trabajaban. Productores de campo, empresas de audio y video, meseros, logística, sonidistas, DJs, artistas y muchos más. Todos contratados por una persona que hoy es invisible. El productor de conciertos. El que arriesga su patrimonio en cada concierto. El que paga impuestos, derechos de autor y mucho más. El que nadie ve y que el gobierno hoy tiene abandonado. Hagámoslo visible para que algún día los eventos vuelvan. Asociación Colombiana de Productores de Espectáculos Públicos.